apoyes el glúteo, que subas contrayendo el glúteo y arriba como si quisieras partir una nuez. Las puntas miran hacia afuera y la mirada hacia arriba y hacia adelante, ¿vale? Arriba no, hacia arriba y hacia adelante, es diagonal. Vale, tus escápulas son las que están bien apoyadas. Venga, vamos a comenzar. Vamos a hacer 10. Coge el máximo peso que puedas. Ponte cómoda. Y en 3, 2, 1, arriba. 1, aprieta arriba. 2. 3. 4. 5. 6. A respiración. 7. 8. 9. 10. ¿Vale? Descansa, va a descansar poquito, ¿eh? Son pocas repeticiones con bastante peso o con las gomas más duras que tengas, ¿vale? Vamos de nuevo, prepárate. 3, 2, 1, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ves cómo aguanto un poquito arriba? Un par de segunditos, uno, dos, para contraer bien el glúteo, ¿ok? La respiración es muy importante. Así, cuanto vayas mejorando la técnica, si eres nivel medio o básico o principiante, poco a poco lo irás entendiendo, no te preocupes. Lo importante es la técnica, no hacerte daño y ir mejorando en ella, ¿ok? Vamos arriba. 3, 2, 1, baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 10, ¿vale? Ahora ver las gomas. La goma o la goma ancha o la goma estrecha, ¿vale? Voy a poner, si no me gusta. Lo vas a poner arriba, ¿ok? Y vas a hacer fuerza hacia afuera. Venga, ve poniéndote. Y vamos, abre, que haya tensión. Y arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6, 7, 8, 9, focaliza bien, 10, 10 más, vamos, 1, fuerza hacia afuera todo el rato, 2, máxima tensión, 3, venga, vamos, 4, 5, 6, venga, 7, vamos, 8, 9, si no te cuesta ahora porque no lo estás haciendo bien, 10, bien, ah, me queman esta parte de aquí, muy bien, vale,
Inhalamos uno, respira, coge aire y lo hacemos con el máximo peso o vamos subiendo poco a poco el peso, ¿vale? Si no, no avanzamos. Si eres principiante, quédate con la goma o quédate con poquito peso, que es muy importante hacerlo bien. Como te he dicho en el calentamiento, abre las piernas, punta hacia afuera, saca pecho alineado, hombros alejados, respira, llevas el abdomen y empezamos en 3. Si hay un dolorcito en el lumbar que está llevando mucho el culo hacia atrás, ¿vale? Acuérdate. Cadera neutra. Venga. Uy, qué calor. 3, 2, 1. Venga, vamos a ello. 1, 2. Si quieres puedes coger peso.
coger un poco, ¿ok? Venga, prepárate, acuérdate, apertura de la cadera, semiflexionada, cerquita, y la rodilla no sobresale la punta. 3, 2, 1, alineada la mano arriba. 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. 6, 6. 7, 7. 8. 9, 9. 10. Vale, cambiamos de pierna. 3, 2, 1, va. 1, 1. 2, 2. 3, 3. Se abdomen. Se respiración. 3, 7. 8, 8. 9, 10, 10. Vale, descansa un poco, no pasa nada si no llegas a las repeticiones, si no tienes suficiente resistencia, ¿vale? Te iremos trabajando, lo puedes repetir este vídeo 300 veces hasta que te salga. Venga, ve preparándote. Esa respiración. Venga. Vamos a empezar por la izquierda ahora, ¿vale? Semiflexión. 3. Espalda recta, cuello hacia alargado y mira hacia adelante. 2. 1. Venga. 1. 1. 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10. ¿Vale? Cambiamos de pierna, hombros, pecho, semiflexión. Va, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, venga, vamos, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, vamos, 10, 10, muy bien, vale, descansa. Coge aire. Hacemos búlgaras. Si no te ves capacitada para hacer con peso, no lo hagas y ayúdate de algo, ¿vale? Puedes poner el peso más fácil o más difícil. Más fácil sería el peso pegado a la pierna que está adelantada, que está apoyada. Más difícil el peso contrario. Más fácil el peso pegado a ti. Más difícil, más alejado de ti. La palanca de fuerza, cuanto más alejado esté de tu cuerpo y de la fuerza del músculo, más difícil es. Bien. Bebe un poquito de agüita y ve preparándote, mentalizándote. El otro brazo, si ya no necesitas apoyo o estás bien en tu estabilidad, te recuerdo que también te ayuda a estabilizarte, ¿vale? Mírame. Estoy estabilizada. El
pie totalmente apoyado y el empeine empujando hacia abajo, ¿vale? Comenzamos. Concéntrate. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, escápula bloqueada. 4, la fuerza. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, 1 y 2, bien, muy bien, cambia de pie, date tu tiempo, hazlo bien. Estabilízate y vamos abajo. En 3, 2, 1, va. Ay, no puedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, bien. Ay, con la izquierda me cuesta muchísimo. Venga, respira bien. Venga, ya está recuperada. Vamos ahí. Me he equivocado. Empezó por esta. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, vamos, 7, 8, 9, vamos, 10, 2 más, 1 y 2, Dios, me incluye. Que la siguiente pierna, venga, 3, 2, 1, venga, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 y 2. Bien, muy bien, muy bien. Vamos con un reductor. Te puedes poner la banda o el peso lastrado, ¿vale? El peso lastrado es la pesita que te pones aquí. Debajo de la rodilla. Y
te recuerdo que abres la pierna, la mirada del pie de la rodilla es diagonal, en semiflexión, y la rodilla no se mueve ni hacia adelante ni hacia atrás, se bloquea en semiflexión. La cadera tampoco se gira, es decir, que hay que activar bien el abdomen, la postura, y lo voy a hacer un pasito abierto a la altura de la cadera, giro y hago, ¿vale? Me echo un poco hacia adelante, ¿vale? Totalmente recta, ¿no? 3, 2, 1, dejo el peso entero apoyado en la zona media y talón y abro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no te eches hacia el lateral, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, 1 y 2, bien, ¿vale? Cambia de lado, todo el peso, giro, me echo un poco hacia adelante, sacando pecho, abdomen activado y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 y 2. Ok, ahora nos vamos a tumbar y mira este, ¿vale? 1, 2, ¿ok? Haces una flexión, hace una plancha lateral con ayuda, sacando pecho y elevando la pierna. Si no puedes elevarla, puedes hacer este, sin mover la otra pierna y sin la cadera moverse, ¿vale? Saca pecho, todo el apoyo en todo el brazo, 3, 2, 1, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, 7, 8, 9, 10, ¡ah! Quema, ¿eh? Venga, cambia. Siete.
la rodilla no se mueve. 9, 10, aguanta. 1, 2, ¿vale? Apoyo glúteo, me echo hacia adelante. Línea media, abro la rodilla y la punta y hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 2 más, 1, 2. Vale, has visto que yo estoy apoyada en la pared, ¿no? Para no girarme y no tensionar con otra musculatura, ¿ok? Ahora nos tumbamos. Nos tumbamos y nos ponemos esto arriba, ¿vale? 3, 2, 1, saca pecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 10 más, 1, 2, 3, no apoye, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Ay, vamos. Venga. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bien. Descansa un poco. Y para terminar ya, vas a hacer cinto, aguantar, isométrico sumo, ¿vale? Venga, prepárate. Vamos a terminar ya, así que aguanta hasta que yo diga, ¿ok? Hasta que yo te la orden. Venga. 3, 2, 1, va. Venga, 2. Venga, aguanta. Hacia afuera. No te echas hacia adelante, hacia atrás. Vamos. Fuerza, abdomen, escápula, vamos. Venga, no suba, aguanta. Si puede, vamos. Vamos. Vamos, baja. La mirada hacia el frente, saca pecho, vamos. Sí, puedes, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Bien! Muy bien. Muy bien. ¿Has completado? El aire. Espero que te haya gustado y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Dale a like, suscríbete, pásalo a una amiga, hazlo con quien quieras, disfruta del proceso y tiki tiki.